Yo les pido a las y a los regidores que votemos a favor este punto, porque es justamente el resultado de un trabajo exhaustivo, profesional, pero además muy, muy puntual, que ha hecho la Dirección del Agua, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio de Puebla, y que en esta convicción de tener la evidencia y los datos duros de lo que el órgano que tendría que estar regulando a través del SUAPAP, pero también con la obligación jurídica que Aguas de Puebla, esta empresa que tiene privatizada nuestra agua, que cobra a las y a los poblanos por el tratamiento de las aguas, solamente como el dictamen y el estudio lo arroja, el 20% de ellas son tratadas. Lo demás no es atendido, sin embargo, nos cobran ese recurso a las y a los poblanos, y me parece que esto es algo sumamente importante. He de decirles que aunque el resolutivo segundo dice que instruya yo a mi representante, seré yo quien iré a presentarlo ante el Consejo, la revisión del mismo en mi carácter de presidente, de secretaria, de presidenta ejecutiva, para poderle dar continuidad a estas acciones. Es realmente desafortunado, porque esto que le pasa al municipio de Puebla le pasan a todos los demás municipios que hoy no tienen dientes jurídicos para poder vigilar y sancionar. Queda o recae todo en el SUAPAP, en estas modificaciones que se hicieron en administraciones pasadas, y que creo que este es un parteaguas importante para realmente dar un viraje en la atención. Hoy hablamos del análisis del estudio de lo que es la cuenca del Atoyac,